vamos a hablar de la hibernación. La hibernación es una etapa clave para la vida de algunas especies de tortugas. La pregunta que nos haríamos, ¿cómo preparo a mi tortuga para la hibernación? Hablamos de tortugas de tierra. Pues lo principal sería verificar el estado de salud de tu tortuga antes de comenzar la hibernación, ya que una tortuga enferma tiene menos posibilidades de sobrevivir al proceso. Yo lo que aconsejo es que sobre el mes de agosto peséis a vuestra tortuga y apuntéis el peso y día. Y sobre el mes de septiembre lo mismo, apuntáis peso y día. Comparáis, si veis que pierde mucho peso, algo pasa. Observa la ese mes siguiente y si vierais que siguiera perdiendo peso, tuvieran mucosidades en la nariz, secreciones por la cloaca, por los ojos, heridas o roturas en el caparazón, alguna de estas cosas o alguna duda que tuvierais, ya sabéis, visita al veterinario y no dejarla invernar. Aquí, como estáis viendo, sería la manera natural de hibernación en su recinto, y las mismas excavan su agujero o se esconden donde ellas prefieran. Hay que facilitarles macetas, ladrillos, tejas, algo de heno, mantillo, una piedra, para que ellas puedan esconderse donde prefieran. Si por el contrario no tuviésemos un recinto donde estuviese la tortuga en su medio natural, deberíamos hacerla invernar en algún balcón, en alguna terraza, en un garaje, en algún lugar donde la temperatura no supere los 10 grados centígrados. Si no tuviésemos balcón o terraza, que es dentro de casa, lo ideal sería humedecer el sustrato pulverizando el sustrato una vez a la semana. ¿Dónde meter a la tortuga? En una caja de madera, en una caja de plástico, cualquier recipiente donde la tortuga estuviese protegida de la lluvia. Si es dentro de casa, lógicamente no hay lluvia, pero si fuese en una terraza o en un balcón, siempre hay que tener en cuenta que esté protegida de la lluvia. En la caja colocaremos diferentes capas de tierra, sustrato de coco, mantillo, cáscara de coco, heno, que tenga sobre 20 centímetros a 30 centímetros de profundo y algo de madera para la humedad. Y una tela metálica para evitar roedores o algún animal no deseado. Súper importante, la temperatura no debe de subir de los 10 grados ni bajar de los 3. Afectaría al sistema entero de la tortuga. También podemos preparar fuera, en la terraza, en el balcón, una jaula similar a esto. Y podríamos tener a nuestra tortuga invernando sin problema. Acordaros, unos 20 a 30 centímetros de profundo, de coco, mantillo, tierra, heno y alguna maceta para que se pueda proteger. Esto es todo, amigos.